Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a ponerle resina a nuestras fofuchas en los ojos para que se vean espectaculares. ¿Qué ocupamos? Ocupamos resina y endurecedor. En los enanos van a poder encontrar paquetes pequeños. Estos son botes más grandes, pero hay más chicos, realmente se lleva bien poquito. Así que cuando vayamos a ponerle resina a los ojos de nuestras fofuchas, pues hay que aprovechar para hacer varias fofuchas con resina en sus ojitos. Vamos a ocupar quita burbujas, un palito para menearle, ¿verdad? Una bandejita. Y en este caso voy a hacer nada más una tapaderita porque voy a resinar nada más cuatro fofuchas de sus ojos. Este es un jabón para que se puedan quitar la resina si les cae en las manos. En los enanos lo van a encontrar, muy económico. Podemos usar un gotero de esos que usamos para la medicina o una brochita para ponerlo. Es muy importante que si ustedes van a ponerle resina a los ojos de sus fofuchas, no vayan a pintar los ojos con marcadores, sino con pinturas acrílicas. Si ustedes le ponen una rayita de marcador, a la hora de que le pongan la resina, se va a correr el marcador y va a arruinar sus ojitos. Así que solamente píntenlos con pinturas acrílicas. Preparar la resina es muy fácil. Solo tenemos que poner partes iguales. O sea, que vamos a poner, en este caso, yo voy a poner una tapaderita de resina y una tapaderita de endurecedor. Aquí va una tapaderita de resina. Me voy a ayudar con los palitos, ¿verdad? Para sacarle toda la resina, porque debe de quedar a partes iguales. Y lo vamos a batir por espacio de 4 minutos para que quede bien, bien mezclado. El endurecedor es más líquido. La resina es más espesa. Se lo ponemos y vamos a quitarle bien, bien a la bandejita. Procuren que sea una tapaderita que no tenga rayitas ni nada, que esté lisita. O, si ustedes van a poner a hacer más, pues en una tapaderita más grande. También venden medidores ahí en Los Enanos, que está en la Ciudad de México, pero lo mandan a todo. Ahora sí, vamos a batir despacito, no necesitamos batir muy recio. Por 4 minutos. Así que a batir, chicos. Una vez que ya esté batida nuestra resina, la vamos a aplicar en los ojitos. Yo aquí tengo una fofucha de hace mucho tiempo, pero tenía ganas de ponerle resina a los ojos, así que vamos a ponerle. Se la estoy poniendo con un gotero, pero se lo pueden poner
con una brochita. Recuerden no ponerle mucha, con poquita tiene. La tienen que mantener recta para que no se vaya la resina hacia los lados. Si le ponen mucha, también se puede ir hacia los lados. Así que hay que ponerle muy poquita y de ahí extenderla. Una vez que la hayamos puesto, yo corté un pedacito de foamy. Hice uno chiquito porque se la voy a poner a mi fofucha cenicienta y uno más grande para esta fofucha que ya está viejita y es para ponerle el quitaburbujas, es para que no le quede burbujas a los ojitos. Entonces lo vamos a poner exactamente en el ojo para que no le caiga la carita a los dos ojitos, ¿ok? Vamos a dejarlo que seque 24 horas para que ya esté lista nuestra fofucha. Aquí ya le puse a mi fofucha cenicienta. Aquí lo voy a poner para ponerle el quita burbujas y no le quede nada de burbujas. Ahora sí, lo voy a dejar secar 24 horas. Recuerden, es la mitad de resina, la mitad de endurecedor. Y lo encuentran en Los Enanos. Debe de secar 24 horas. Pasadas las 24 horas, vean qué hermoso brillan los ojos. Como si fueran de vidrio. Me encantó. Espero que a ustedes también. No olviden suscribirse al canal, visitar todas mis redes sociales, compartir sus videos con sus amigos, con su familia y nos vemos en otro momento. Bye. Bye.